Bueno, Carlos Guzmán es un importante, o era hasta hace esta mañana, un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Se dice que es uno de los que más voto aportó de forma individual en el proceso electoral de las municipales. Alcalde de Santo Domingo Norte, estaba como candidato para el mismo puesto, cosa que no alcanzó. Y evidentemente fueron por todos los hierros. Él estaba muy disgustado. Él grabó un video donde él manifestó su inconformidad con el proceso electoral y estaba incluso como descompuesto en ese momento. Entonces, no sé si los que llegaron a verlo. Y realmente después yo verificando algunas imágenes, vi que la candidata, porque perdió frente a Betty Jerónimo, la candidata iba, por ejemplo, en una oportunidad, yo vi que fue con equipos estatales a resolver problemas en la comunidad. Entonces eso es equipo del Estado, eso no puede ser. Entonces la tenía difícil porque si estás frente al Estado, independientemente de que se diga, yo vi eso que estaba hasta en las redes de ellos mismos, que subía, que ellos estaban trabajando y la candidata, pero claro, pero si tiene los tractores y los camiones y la cosa que es del Estado, entonces la gente dice, oye, qué trabajadores, no sé qué, pero eso fue muy difícil. Entonces, él venía de ese proceso difícil y ahora ha remitido una carta hoy, donde tenemos, ya esta carta es pública, que Carlos Guzmán abandona la Fuerza del Pueblo. Vamos al texto de la carta, se la he compartido. Esa posición era tan relevante que hasta el mismo Leonel Fernández le acompañó varias veces. Ahí está la carta de Carlos Guzmán. Me dirijo a ustedes hoy con un corazón lleno de gratitud a los compañeros y espíritu fortalecido por el privilegio que ha sido servir como su alcalde en Santo Domingo Norte. Esta experiencia ha sido enriquecedora, marcada por un contacto directo y sincero, forjado en una comisión, en toda la cosa. Bueno, ok, chévere. Mi liderazgo local, iniciado en el año 2020, me ha permitido comprender la política desde todos los ángulos, sin espacio para fingir. Desde entonces, inmerso en la lucha y los trabajos comunitarios, han visto mi esencia, conocido mi coherencia, que trasciende cualquier sigla partidaria, siempre poniendo de primero mi relación con ustedes, son los compañeros. Es con esta visión y llevando sus esperanzas y sueños siempre en primera línea, que hoy les anuncio una decisión trascendental. He decidido cerrar mi capítulo con el partido Fuerza del Pueblo. Esta no es una decisión que tomo a la ligera, sino un paso necesario hacia un futuro que hemos soñado juntos, un futuro donde la coherencia, la transparencia y el trabajo incansable son los pilares de nuestra acción. Pero más importante aún, quiero decirle que en los próximos días anunciaré el inicio de un nuevo proyecto político, uno que nace de nuestras conversaciones, de nuestras luchas compartidas y de la convicción de que juntos podemos construir una República Dominicana tratando de mayores oportunidades. Lo da con la certeza del paso, de contar con la gente, con el apoyo, la energía, que se pueda hacer política de una manera diferente. Juntos forjaremos un futuro brillante para nuestra querida República Dominicana y Santo Domingo Norte. Manténganse atentos, ¿oyeron? Juntos vamos a hacer historia. Que Dios bendiga a nuestra gente, nuestro amado municipio y nuestra nación. Bueno, Carlos Guzmán, es una de las, yo creo que la cuarta o quinta salida de gente que estuvo de candidato o incluso que ganó, que ha tenido el partido Fuerza del Pueblo en los últimos días. O sea, hubo un momento en que la Fuerza del Pueblo estaba recolectando, venían a ellos. O sea, estaba recogida. Entonces los anuncios eran que del PLD se pasaban a la Fuerza del Pueblo. O gente que estaba para la Fuerza del Pueblo. Ahora en estos días la Fuerza del Pueblo le ha tocado algunas posiciones de gente que sale. Esto tiene que ver mucho con el resultado del proceso electoral de los municipios. Carlos Guzmán no ha dicho que va para ningún sitio, no está claro. Yo pienso que él tendrá que definirse. Él dice que los próximos días va a anunciar su proyecto, pero ahora lo que tenemos por delante, y estamos a ley de días, es un proceso electoral a la presidencia de la República y no hay tiempo para nueva cosa. O sea, nadie va a decir, ah, bueno, yo aspiro a la presidencia y 40 y pico días antes, aquí estoy yo para aspirar. No tiene tiempo. Probablemente se sume a algún tipo de proyecto, tenga algún movimiento. Eso habría que verlo. ¿Qué va a pasar? Y yo incluso buscaba esta mañana imágenes cuando veía esto, donde estaba él junto al doctor Leonel Fernández. Leonel acompañando a Carlos Guzmán en algunos procesos, iba a su jornada, estaba ahí, emitía sus discursos,
le acompañaba y destacaba la importancia que tenía este dirigente para su partido. Y hubo en particular un discurso que dio Carlos Guzmán en un momento determinado, y yo buscaba como donde pueda entender los principios, los fundamentos, o qué era, cuál era la razón por la que él estaba en la fuerza del pueblo. Esas razones han desaparecido, obviamente, pero vamos a recordarla. Como decía el pastor, todo sucede en el tiempo oportuno. Y como decía Erasmo Brito, presidente, este es un refuerzo emergente. Y usted ha dicho que la fuerza del pueblo está para sumar y para multiplicar, nunca para dividir ni para restar. Y que este es el partido de las nuevas generaciones. Este es el partido de las oportunidades. Este es el partido que tiene el compromiso de iniciar una generación de líderes hacia futuro. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué si el partido nuevo van a iniciar con Leonel? Porque cuando uno se monta en un avión, tiene que tener ¿qué? Un buen piloto, porque si no, el avión se cae. Y lo que están pasando en muchos partidos es el resultado de eso. Presidente, usted ha dicho que hay que hablarle con números y con resultados. A la secretaria de organización que me diera los numeritos, ¿cómo estamos en Santo Domingo Norte? Tanay de Ortiz. Y ella me dice, presidente, que en Santo Domingo Norte tenemos juramentada 193 direcciones medias, lo que significa que tenemos ciento y pico más que la que teníamos anteriormente. Tenemos, presidente, dirección de base 3.033, en proceso de verificación 30. Bueno, Carlos Guzmán abandonó las filas de la Fuerza del Pueblo. Me imagino que es una sorpresa. En algunos casos ellos se han adelantado. Por ejemplo, dicen que se dieron cuenta en Samaná que uno de sus dirigentes estaba como por negociar y lo expulsaron antes. En algunos lugares los expulsan. Carlos Guzmán dice que va a presentar un proyecto político. Aquí vemos los mejores momentos de un Carlos Guzmán que animó mucho y tenía un liderazgo. Algunos incluso pensaban que tenía la posibilidad de pasar, ¿no? Era una de las alcaldías que la gente se encontró raro, que podía quizás. Tenía un liderazgo fuerte. Hay que ver esa apuesta de marcharse, qué implicaciones tiene para Carlos Guzmán, que ha dejado la Fuerza del Pueblo. Bueno, la Fuerza del Pueblo creció habituada a llevarse gente. O sea, le salieron, evidentemente ellos siempre dicen que es diferente porque son miembros de un mismo partido, que salieron del Partido de la Liberación Dominicana. Esa salida de Carlos Guzmán es una dura noticia para la Fuerza del Pueblo en este momento. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández aspira a la presidencia y quiere tener el mejor desempeño. Ellos dicen que van a forzar una segunda vuelta, que habrá una segunda vuelta. Las encuestas no le favorecen, aunque algunos dicen tener sus propias encuestas. Pero quieren ir lo mejor posible, lo más animados posible, y no hay duda de que a pocos días de las elecciones, que un dirigente de la talla de Carlos Guzmán se marche del partido, y otros que han salido, San José de Ocoa también hay uno, hay otro en una comunidad pequeña que incluso ganó como alcalde y salió. Entonces se han dado sobre todo en este sentido. Ellos han señalado, lo que les dice la Fuerza del Pueblo, es que eso es una tendencia del partido de gobierno, comprándole la gente. Pero de inmediato Carlos Guzmán no ha dicho hacia dónde va ni nada de eso. Y él tuvo muchos encontronazos con el PRM y dijo mucho del PRM. Habría que ver, aunque en la política se dice hoy que tú eres
el diañe y mañana tú eres Dios. O sea, que la gente puede cambiar de posición y decir, ay, no, lo que pasa es que no había descubierto el talento, habría que esperar. Pero evidentemente el candidato no podría ser porque no hay como una idea de proyecto político en ese sentido. Tendría quizás que ser para apoyo de alguien. Vamos a ver qué pasa con Carlos Guzmán en los días por venir. Está más claro lo que pasa con la Fuerza del Pueblo. Eso para la Fuerza del Pueblo es una malísima noticia. Es una noticia malísima porque Carlos Guzmán es alguien que fue entre los más votados del país y que por sí mismo, si se puso a prueba el liderazgo local, además de que era el alcalde, pero a pesar, fíjense, tuvo un buen desempeño a pesar de que era una maquinaria dura contra la que él se enfrentó, que le llevó definitivamente a perder las elecciones y que le tocó como de repente para él, porque él como que estaba seguro. Ese estar seguro fue el que hizo que él hablara en el tono que él habló. Habló con amargura, habló así, disgustado. Entonces ahora solo falta esperar. Pero en esas políticas generalmente la gente pasa de un lado al otro, va allí, hoy eres lo mejor y lo más lindo, mañana te quedas. También eso tiene mucho que ver con la percepción que hay o la idea que hay, cómo va el partido, la Fuerza del Pueblo, que tiene una fortaleza, uno entiende que tiene una mayor fortaleza a nivel electoral de las presidenciales que la que demostró en la municipal. O sea, que su mayor activo es el doctor Leonel Fernández. Entonces no hay duda de que podría tener mejor desempeño que el que tuvo en las elecciones municipales, donde fue muy pírrico el desempeño de la Fuerza del Pueblo. Pero dentro del contexto, si usted lo mira, de ese nivel tan precario en el que quedó la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales, uno de los mejores fue el de Carlos Guzmán, sin duda, que salió con cierto nivel, que puso en riesgo por un momento determinado. Hubo que hacer inversiones, visitaron esa zona, estuvieron presentes el partido de gobierno todo el tiempo. Sacaron, yo les digo que vi ahí que sacaron unas maquinarias de instituciones públicas para que iba Betty con ellos y todo eso. Y bueno, al final le ganaron el proceso electoral. ¿Qué va a traer? No lo sabemos. Pero esto de aquí a las elecciones de mayo, esto hay que verlo. Lo que sí me quedo pensando yo en la gente, que hoy está en la Fuerza del Pueblo o que puede estar en el PLD, de aquellos años en los que ellos eran gobierno, que era impensable que nadie se fuera. Eso es como el centro del panal. Nadie se va. ¿Lo sabía? Usted la ve ahí. Ese es el centro. Después, cuando está en la oposición, esos partidos, con las mismas gente y las mismas virtudes, las mismas creencias, que cuando estuvieron en el gobierno, hay quien saca el cuerpo. No sabemos de Carlos Guzmán, porque él no dice los motivos, él solo dice que es un proyecto maravilloso que él va a hacer, que está agradecido y dirige la carta a la gente. Se mantengan atentos. ¿Significa eso que todo el que votó por Carlos Guzmán se pasa con Carlos Guzmán? No necesariamente. ¿Significa que se lleva todo Santo Domingo Norte? Tampoco, no necesariamente, pero le tiene un efecto y con dirigentes medios y con esa sensación de que, wow, eso tiene un efecto, es indudable, un golpe para la Fuerza del Pueblo. Y podrían venir otros, porque tengo entendido que hay otros alcaldes en otras zonas del país como que lo están considerando. El PRM, que ahora es el turno de estar en el centro de la colmena, porque mire eso, porque llega un día así que ellos se transforma todo y cambia el orden de las cosas. Nada, a esperar a ver cuál es el proyecto que tiene Carlos Guzmán a quien apoya, porque no lo dice. Vamos a la pausa, señor director. Él es tendencia a esta hora de la mañana, justo por eso, en las redes sociales. Y la gente entra y le dicen de todo. Lo mismo que lo alabaron, ahora le insultan, le dicen de todo. Pero ese es su derecho también, porque no es obligado. Ya hasta el matrimonio por la iglesia, si usted lo sustenta bien, se puede divorciar. Vamos a la pausa, regresamos.